Anoche dábamos cuenta claramente cuáles eran las diferencias entre el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial. Y la decisión de las autoridades nacionales de redireccionar los esfuerzos en la fabricación, envasado, logística y distribución de este elemento solo con usos medicinales, hasta tanto la curva de contagios y las necesidades en los hospitales públicos y privados comience a descender. Matías Flores nos va a traer el ABC de lo que debemos saber nosotros, que no nos relacionamos al ámbito de la salud, sobre el oxígeno medicinal. Mati. La demanda ha crecido exponencialmente en el mundo en general, en Argentina en particular, y por ahora en la provincia de Mendoza no hay escasez, pero sí está estresado el sistema en cuanto a requerimientos de oxígeno para uso medicinal. Recién Fernando lo decía muy bien, nosotros de este lado, y seguramente usted de su lado, si no ha tenido que requerir alguno de estos elementos, no es un experto en la materia. Lo que vamos a tratar de poner es claro sobre oscuro. Y vamos a empezar de lo general a lo particular. Hay algo que tenés que tener muy en cuenta y es el color. Sí, el color. Mirá, Fernando, y le mostramos a los mendocinos en esta placa. Hemos recreado lo que es un tubo que lleva oxígeno para uso medicinal. Y lo más importante de todo es que sea de color blanco. Así de simple, que sea de color blanco. Además, que tenga el número de lote. Yo me voy a mover un poco aquí en esta etiqueta. Esto es para la trazabilidad. Imagínense que eso es un troquel de un medicamento que le dan a ustedes en la farmacia. Cumple la misma función. Si después hay un lote defectuoso, se tendrá que retirar. Y para eso es la trazabilidad. El acople de carga, esto quiere decir que para qué no entre a este tubo que está específicamente hecho para que entre oxígeno de uso medicinal, algún otro elemento. Y además una cruz verde, que la podemos ver aquí, que nosotros la hemos recreado. Estas son pautas, a grosso modo, que tenés que tener en cuenta si necesitas unos de estos elementos para una internación domiciliaria. Lo vamos a escuchar en la voz de un profesional que trabaja y entiende en la materia, y después nosotros vamos a empezar a desandar un camino de diferencia entre el industrial y el de uso medicinal. Primero, que el envase debe ser color blanco. Segundo, que debe tener la cruz verde. Estas son por leyes nacionales e internacionales. Y cada contenido de cada tubo de oxígeno está trazado, tiene un número de lote y partida, y una cápsula de la empresa que fracciona y que llena el oxígeno, que eso es lo que le da la veracidad de que el contenido que está dentro del tubo es oxígeno. El tratamiento que se le hace al tubo de oxígeno antes de llenarlo con oxígeno medicinal es un tratamiento de vacío, donde se le sacan todas las impurezas que puedan tener el envase, las esquirlas de metal que puedan tener, grasa, humedad, restos de ceniza del medio ambiente, y eso es lo que lo hace puro, con una calidad del 97% de pureza. Qué bueno, qué bueno estos detalles, ¿no? Queda claro, sí. Matías, o sea, aquí no hay equívocos. No, no, no. Y si tenés una duda, podés consultar a los lugares en donde se suministran este tipo de elementos. Ahí es donde vamos, ahí es donde avanzamos al siguiente paso. Hay una diferencia sustancial entre los envases, entre el cuidado, entre el proceso, entre el que se elabora el oxígeno para su uso medicinal y para su uso industrial. Y hay algunas características que posee uno y de otro que lo hace o muy nocivo para la salud o que te puede llegar a hacer salvar la vida. Salvar la vida y pasar en estas épocas, épocas de COVID, y si necesitas una internación domiciliaria, es decir, necesitas oxígeno, pensemos, Fernando, que las personas que necesitan oxígeno son personas sedentarias, que no van a requerir de actividad física. También te puedes trasladar con algunos aparatos que enseguida te vamos a mostrar, pero la idea, lógicamente, es quedarse en el hogar si así lo requerís. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista, la segunda, donde ya vamos a tomar cuenta de qué es lo que le tenés que prestar suma atención, porque es un medicamento, tiene que tener prescripción y tiene que estar, lógicamente, manipulado por un farmacéutico. Mira. Primero debemos recordar y debemos saber, más que recordar, debemos saber que el oxígeno es un medicamento. El oxígeno es un medicamento que va a ayudar a paliar y a transcurrir de forma un poco mejor al paciente mientras esté bajo los efectos de esta infección virósica. Y si es un medicamento, el único que lo puede manejar son los profesionales de la salud. Es decir, el medicamento
lo puede indicar solamente un médico y lo puede elaborar, fraccionar y entregar solamente un farmacéutico. Entonces es muy importante que la persona, cuando tenga que consumir un servicio de oxígeno, sepa que debe recurrir al lugar donde está atendido por profesionales, porque hay muchas ferreterías que venden oxígeno, pero el oxígeno que venden es un oxígeno industrial, donde el tratamiento para envasar el oxígeno medicinal del industrial son absolutamente diferentes. Por eso es que el oxígeno medicinal tiene una pureza del 97% como mínimo, según Farmacopea Argentina. Una vez que el paciente tiene la prescripción médica y la receta del médico, debe recurrir a la obra social, que la obra social es la que está, es la que contrata a aquellas entidades habilitadas por el Ministerio Provincial y por el ANMAT para que puedan brindar el servicio de oxígeno. En el caso de que el paciente no tenga obra social, deberá recurrir a aquellas empresas que le dan las garantías, que lo que le están entregando es un medicamento que es oxígeno de calidad medicinal o algún producto médico, como son generadores de oxígeno aprobados por el ANMAT, donde cada una de estas cosas lleva, de estos elementos tiene un número de lote, un número de partida, y hay un farmacéutico detrás que ejerce y hace la trazabilidad correspondiente de cada uno de estos elementos. Los envases pueden ser de aluminio, de hierro o de acero inoxidable. Se puede transportar en estado líquido o en estado gaseoso. Si has ido, por ejemplo, a alguna clínica, vas a ver que en algunas están los Zeppelin afuera y que seguramente verás alguna de las cañerías que están un poco congeladas por la temperatura que lleva. Generalmente, en estado líquido se puede transportar mucho más oxígeno de uso medicinal que en estado gaseoso en el mismo envase, y después eso pasa por un radiador y se vuelve a convertir en estado gaseoso para que llegue a los tubos que ves, por ejemplo, en las paredes de los hospitales, de las habitaciones o de las salas de terapia. Exactamente. Y además hay concentradores de oxígeno, Fernando, que nosotros también lo veíamos en imágenes, que sirven para aquellos pacientes que necesiten trasladarse de un lugar a otro. Queda claro las características básicas, el color blanco, la cruz verde y demás cuestiones que hay que prestarle atención. Y sobre todo siempre, y lo deja bien en claro el especialista, hay que buscar que el médico haga la prescripción y que un farmacéutico se encargue. Está muy claro, Mati. Muchas gracias. Muy amable.